Hola, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica y sobre todo estamos muy felices porque celebramos el inicio de una serie de programas que hacemos en el marco de un trabajo conjunto con la Decanatura de Ingeniería, que recorre o más bien recoge varias carreras, inclusive hasta la informática y la arquitectura, junto con todas las ingenierías de esta Universidad de Costa Rica. Y también estamos muy contentos de tener hoy al defensor adjunto con nosotros, que desde el canal Universidad de Costa Rica, en este próximo octubre, vamos a celebrar casualmente los 25 años de la Defensoría. Así que bienvenido, don Juan Manuel Cordero, defensor adjunto de esta institución tan importante en la defensa de nuestra ciudadanía. Muchísimas gracias, Marlon, por la invitación y por la acogida que siempre Canal 15 le da a la Defensoría de los Habitantes para exponer diversos asuntos de suma relevancia para la población. Este trabajo, debo reconocerlo, cae sobre los hombros de don Jorge Blanco, que ha sido un profesor investigador de esta universidad, pero un ingeniero experto casualmente en el tema que vamos a versar en estos cuatro capítulos que tendremos sobre energía. Así que, don Jorge, muchas gracias por hacer Televisión con Sentido con nosotros y por posibilitar una discusión sobre un tema tan relevante como país, del cual inclusive usted conceptualmente trae hoy la llave del dintel de lo que vamos a plantear. Adelante, don Jorge. Muchas gracias, don Marlon, por la invitación y también a don Juan Manuel por haber aceptado venir al programa a comentar con nosotros el tema energético, que es un tema muy actual, que tiene que ver mucho con la ciudadanía. Entraríamos específicamente en esa reflexión que la ciudadanía necesita conocer sobre definiciones importantes antes de entrar en la política energética que tiene el Estado y reconocer en el carbono neutral de algún modo una forma que necesitamos desencriptar en la ciudadanía algo que conceptualmente no se entiende. Sí, básicamente el tema energético ha sido influido o afectado por la parte ambiental. Ya no, el tema energético no es un tema independiente, sino que depende de las políticas ambientales. El Plan Nacional de Energía dice que tenemos que tener un desarrollo energético con reducción de emisiones, o sea que está totalmente condicionado. Y han aparecido términos novedosos como la carbono neutralidad o la descarbonización de la economía, los cuales la gente común, digamos los consumidores, los abonados, no pueden, digamos, aquilatar cuál es la dimensión ni cuál es la ruta que se va a seguir hacia la carbono neutralidad o hacia la descarbonización de la economía. ¿Qué tanto esfuerzo deben hacer los habitantes para lograr esa meta, que es una meta país y que ha sido impulsada por diferentes gobiernos? Entonces, ¿cuál es el papel de la Defensoría en digamos, divulgar o defender, digamos, la posición de los habitantes en cuanto a que los objetivos de desarrollo dicen que todos debemos avanzar en forma? Y de sumar a eso, si es posible verdaderamente. Claro, bueno. Don Juan. La materia de derechos humanos es tan vasta como el ser humano lo es. Y efectivamente hay que contextualizar que en el siglo XXI, ¿verdad?, y a los albores de la independencia patria, esos conceptos de carbono neutralidad y de descarbonización de la economía son ejes centrales para la vivencia precisamente y el goce y disfrute de los derechos humanos. Hace muchos años, ¿verdad?, cuando se discutía la génesis del derecho ambiental, en donde si se tenía derecho incluso a las zonas protegidas, si se tenía derecho a el agua, si se tenía derecho a la vida silvestre. Hoy nos preguntamos, en este contexto histórico que menciono, ¿verdad?, si tenemos derecho incluso a la sobrevivencia. ¿Por qué es un tema de sobrevivencia? El tema de de emisiones de carbono y la afectación a la capa de ozono es verdaderamente tan compleja a nivel del orbe, que efectivamente estos conceptos tienden a ser reivindicatorios precisamente de los derechos humanos. Vienen a sumarse efectivamente al acervo de las personas como
instrumentos de validación de su propia existencia y de las futuras generaciones. Don Juan Manuel, ¿pero cómo le explicamos a la audiencia qué es carbono neutral exactamente? Correcto. Carbono neutral en materia, bueno, Jorge lo indicaba en ese sentido, ¿verdad? Carbono neutral no es una aspiración, ¿verdad? Es una obligación, ¿verdad? O sea, que tienen aquellas países, estados, industrias, o bien colectivos también, de lograr que sus emisiones de CO2 sean las menores posibles. Es decir, y la carbono neutralidad, ¿verdad?, se refiere a toda aquella acción, ¿verdad?, tendiente precisamente a lograr esos efectos. ¿Y existe alguna posibilidad cuando se plantea ser carbono neutral que quedemos empates entre una y otra a la hora de exigir esa política? Mire, yo creo que más bien Costa Rica contribuye. El peso que Costa Rica tiene sobre la carbono neutralidad más bien no es de empate, es más bien hay una contribución enorme, ¿verdad? Jorge me explicaba ahora fuera de cámaras, ¿verdad?, que nosotros, nuestras emisiones son de un 8%. 8 millones de toneladas. 8 millones de toneladas por año. De frente a 33 mil millones de toneladas que emite el mundo. Exacto, el mundo. Entonces comprenderá usted que ante ese desbalance más bien que presenta a favor del país, más bien, uh-huh, al tener un 27% de su cobertura territorial bajo alguna categoría de manejo de vida silvestre, realmente nos pone a nosotros como Costa Rica en el escenario del concierto de naciones como todo un ejemplo, efectivamente. Okay. Sí, somos unos referentes en esa materia y ser carbono neutral es posible para Costa Rica, sin duda. ¿No, Jorge? Se había planteado que Costa Rica podía ser carbono neutral en el año 21. Así es. Ahora muchos dicen que eso es una utopía. Sí, eso es lo que yo he escuchado. Por eso puede llegar a tener ese balance entre emisiones y captura de carbono tal que seamos carbono neutral. Y eso implica, digamos, que todas las acciones de todos los habitantes contribuyan a reducir emisiones. Y por ahí viene el concepto de energético, y las leyes de la termodinámica no han cambiado, a pesar de esos nuevos conceptos, ¿verdad?, en cuanto a uso racional de energía, en cuanto a eficiencia en el uso de la energía, eficiencia en la fabricación de equipos, uh-huh, etcétera, en ese sentido de Y luego la descarbonización de la economía implica el erradicar completamente, así es, el carbono del crecimiento económico, lo cual es muy difícil dado que el transporte costarricense se basa básicamente en hidrocarburos. Estamos haciendo televisión con sentido con un experto de energía, profesor universitario, don Jorge Blanco, pero también tenemos al defensor adjunto para reflexionar profundamente sobre cómo esa política energética desde la ciudadanía puede en un momento determinado ser protegida o tutelada desde nuestra potente institución que defiende a las personas. Ya casi regresamos. Aquí desde el campus de Don Rodrigo Facio estamos haciendo Televisión con Sentido en Canal 15, Universidad de Costa Rica, planteando un tema muy importante desde la decanatura de ingeniería de esta universidad, el gran debate sobre el tema energético, una idea promovida sobre todo por don Jorge y que hoy estamos un poco sobre la hoja de ruta clara que debería tener la ciudadanía y cómo eso implica en cómo la Defensoría protege al ciudadano. ¿Hay una política clara en ese sentido? Yo le planteaba a Juan Manuel ahora en el intermedio que existe un problema ético en cuanto al impacto ambiental geográfico versus la producción de emisiones, porque el desarrollo energético implica, en ese sentido, ir hacia tecnologías solares o eólicas que ocupan un área geográfica importante. Incluso también la hidroeléctrica, ¿verdad? El proyecto de Kiss requiere 6.000 hectáreas.
Un proyecto solar de 300 megavatios necesita 300 hectáreas. Entonces, hay que tener un balance en el control de las emisiones, pero también el impacto geográfico que tiene el desarrollo energético. En otros países en los que hay zonas desérticas, esto sería, digamos, más fácil de resolver, pero en Costa Rica, que queremos una cobertura boscosa cada vez mayor, tiene un impacto importante. Podría tener hasta un impacto en la agricultura directamente. Claro. Justamente siguiendo esa misma observación, quería poner el ejemplo de Brasil, ¿verdad? Brasil es uno de los que mayores países en la región y en el mundo han incentivado el biocombustible, ¿verdad? Con el etanol. Pero efectivamente la gran cantidad de hectáreas para utilizar efectivamente y la producción del alcohol, realmente hay un debate efectivamente entre los pesticidas que se requieren para el control de plagas, efectivamente el tema de la extensión de los monocultivos. Y eso es algo que efectivamente también debe de tomar en consideración en este tema de la equidad, ¿verdad? Entre la frontera agrícola y la frontera boscosa para la... Es muy valioso eso que usted dice, pero yo iría sobre la política energética. ¿Existe una hoja de ruta clara de parte de la Defensoría para proteger a la ciudadanía en esas instancias? Porque, como comenta don Jorge, la posibilidad en un momento determinado que tengamos acceso a los paneles solares, por ejemplo, hace que se encarezca nuestra factura. Entonces, esa posibilidad que nos ofrecen es verdaderamente, hay veces, imposible para muchas familias. Eso habría que explicarlo un poquito mejor, porque hay un grupo de costarricenses que puede acceder a la autogeneración, así instalar es, paneles solares o a la generación distribuida. Pero entonces esa energía deja de venderla a la empresa distribuidora. Entonces los demás que estamos adentro como abonados vamos a tener un costo mayor, por lo tanto tarifas mayores. Entonces implica la descarbonización un costo mayor de la energía para los habitantes. ¿Cómo protege al ciudadano la Defensoría en esa línea? Yo creo que efectivamente, bueno, vamos a ver, aquí creo que tiene que ver con el modelo tarifario, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que aquí hay que comprender efectivamente que también hay que hacer diferenciaciones en relación con el tema del modelo y su aplicación por lo menos a los dos quintiles de menores ingresos. Creo que efectivamente hay un tema de tarifas ahí que debe de efectivamente de calibrarse, ¿verdad? O sea, es incorrecto el modelo actual de facturación que tenemos cuando quien paga más no necesariamente está en defensa de un ciudadano que estimula la posibilidad de una red más económica. Hay un esfuerzo de la ARECEP por el cambio de modelo en este sentido que estoy indicando. Creo que la ARECEP ha tenido conciencia en relación con lo que don Jorge menciona, ¿verdad? Y también el tema de el impacto en la canasta básica que tiene el costo de la energía eléctrica, pero también tiene otro costo a quienes no pertenecen a los otros quintiles, ¿verdad? De la economía, en la cual también efectivamente tendría que darse una discusión sobre quién paga ese costo económico de producción. Sí, es importante ahora que, digamos, los industriales dicen que la electricidad tiene un valor alto con respecto a otros países de Centroamérica, y cómo sería, digamos, ese modelo tarifario, claro, que permitiría el desarrollo de las energías renovables, ¿verdad?, sin dejar atrás a los consumidores. El 80% de los abonados eléctricos consumen menos de 300 kilovatios hora. Se está discutiendo ahora en el plan fiscal también cómo no perjudicar a esos abonados. Pero, bueno, el desarrollo tecnológico, el acceso a la tecnología, el acceso a tener dinero para invertir en energía solar. Don Jorge, cuando se refiere a 500 kilovatios hora, 300 kilovatios hora, ¿esos son personas que consumen poco o consumen mucho? No, o sea, el 80% de los abonados consumen menos de 300 kilovatios. Uh-huh. O sea, hay hogares que consumen 200, 250, uh-huh, ¿verdad? Entonces, esos no podrían, digamos, tener la instalación solar en este momento. Puede ser que el costo de la instalación solar disminuya, pero en este momento no. Entonces, hay una diferencia entre los que pueden hacerlo y los que no pueden hacerlo. Debería haber también una diferencia tarifaria en ese sentido. Claro, pero es que también hay un contrasentido en la ley, ¿verdad? Porque aquí hay que tomar en consideración algo. La matriz eléctrica nacional tiene el 99%
de energía limpia. ¿Verdad? Es un gran logro país, creo. Totalmente. Yo, efectivamente, de tener una matriz tan de ejemplo. Pero la ley indica que nos podrían entrar a generarse eléctricamente vía energía solar, con paneles solares, ¿verdad? Si se alcanza un 15% de la energía, de la demanda, de la demanda cautiva. Entonces, eso es una limitante. O sea, los productores de energía solar están, digamos, luchando en este momento para que el tope se alce y efectivamente pueda entrar los compradores, ¿verdad? Los distribuidores de energía eléctrica a comprar más energía producida solarmente, haciendo ese levantamiento de la ley, que para mí también es inexplicable, ¿verdad? ¿De dónde sale ese 15%? Sí, ese 15% sale, digamos, de la capacidad de los circuitos para absorber esos generadores independientes. Uh-huh. Eso, digamos, que se puede resolver. Pero puede almacenarse. Se puede, sí, se puede tomar el sistema como bodega y usarlo cuando necesita o generar cuando hay excedente. O exportar. O, bueno, exportar al sistema, sí, sí, eso podría ser. ¿Verdad? Pero lo importante aquí es tener en cuenta que no todos tenemos acceso a esa posibilidad. ¿Verdad? Porque igual sucede con el carro eléctrico. Ya está la legislación, bueno, no se ha podido aplicar por algunos problemas de trámite, pero no se puede decir, ahora sí, todos los costarricenses compren carro eléctrico. Gracias. No, hay 1.660.000 vehículos que tendrían que convertirse en eléctricos, que habría que ver, como lo dijimos anteriormente, si hay los servicios de electrolineras en todo el país para poder tener la autonomía. Pues de ese lado también hay una tecnología que no es accesible a todos los costarricenses. Coincido con un poco la reflexión que hace don Jorge. Tenemos todo un esquema de funcionamiento que no necesariamente hace posible o accesible a toda la ciudadanía contar con un modelo mucho más económico. Por ejemplo, usted en su casa, si quiere tener un panel solar, eso le hace que tenga que invertir en ello, y creo que de algún modo la reflexión que hace con los automóviles también solares es un punto de vista que podríamos mirar en el siguiente bloque en el marco del servicio público que se ofrece de transporte. Estamos hablando de energía con el defensor adjunto, don Juan Manuel, y por supuesto también con nuestro experto, don Jorge, de la Universidad de Costa Rica. Bienvenida y bienvenido a un especial de Universidad de Costa Rica dedicado a la energía, gracias a una iniciativa del profesor Jorge Blanco. Experto en energía, pero también ingeniero de esta Universidad de Costa Rica, investigador. Y hemos invitado especialmente al defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes para reflexionar cómo hay una protección ante el ciudadano específicamente. Don Juan Manuel, ahora planteaba don Jorge algo muy interesante, y es un montón de esquemas en el transporte público que fluyen para la posibilidad de poder tener mejores condiciones. Entonces, lo pongo como lo preguntaría cualquier ciudadano: biodiesel, hidrógeno, solares, o de repente lo que está funcionando y que anda en la calle casualmente llenándonos de humo, que es el petróleo. Bueno, mire, en este momento la factura petrolera del país es de 1.700 millones de dólares, alrededor de un 2.8% del Producto Interno Bruto. Yo creo que esa cifra, o sea, nosotros con el precio internacional no podemos hacer nada, obviamente, pero con el tema de la compra, ¿verdad?, el volumen de compras, sí podemos efectivamente influir en ello. Uh-huh. Eso es un tema efectivamente que debemos de reflexionar como costarricenses, ¿verdad? El tema de la factura electrónica, petrolera, es un tema de que incide efectivamente sobre el tema del transporte público. Ahora bien, usted me preguntaba sobre otros sistemas de combustión, ¿verdad? Yo creo que Jorge es el experto, pero hay otros temas asociados a los temas de combustión, ¿verdad?, que van en paralelo, ¿verdad? Lo que es el tema de la sectorización, carriles exclusivos, y otras vías, digamos, para la
concurrencia de las unidades. Aquí la tecnología en esos temas es verdaderamente incipiente, ¿verdad? Lo hablaba con Jorge en el intermedio también, o sea, en materia de hidrógeno, en materia de los biocombustibles igual. Uh-huh. Y hay también efectivamente, digamos, en el tema de energía solar, es complejo el tema de las instalaciones públicas para hacer las cargas. El ICE en este momento ejecuta un préstamo con el Banco Interamericano por $2 millones para establecer hasta el 2026 alrededor de 28 electrolíneas, es como se llama, las electrolíneas. Y bueno, es una tecnología que va avanzando, pero tiene que haber un periodo de transición, ¿verdad? Lógicamente, para que haya un beneficio a la persona, ¿verdad? Pero es que creo que son factores que deben de ir aunado, ¿verdad?, al tema de combustible, pero también a otros temas relacionados con el transporte público. Don Jorge, pero si hacemos esa lectura, ¿el Estado no tiene claro qué es lo que debe ir o no ir en el transporte público? Precisamente lo que sucede en este momento es que no se habla sobre la transición. Uh-huh. Tenemos una situación actual, un diagnóstico de situación actual, y tenemos una visión de futuro, pero no se habla sobre la transición. Por ejemplo, el tren rápido de pasajeros, para que opere, tiene que ser subsidiado por el Estado, si no la gente no va a utilizarlo, ¿verdad? Lo que se refiere, digamos, al hidrógeno es algo, la tecnología que todavía está en desarrollo, uh-huh, que no compite, digamos, con los biocombustibles o con los combustibles. También hay un problema, digamos, que el biodiesel o el etanol requiere una extensión de área importante, ¿verdad? No quiere decir que el biodiesel y el etanol no emitan, no, cuando se combustionan también emiten. Lo que se dice es que como el carbono se capturó cuando la planta creció, digamos que es neutro cuando se emitió. Bueno, es un juego de emisiones, ¿verdad? Pero, hey, no sé, también hay gente en Costa Rica que promueve la exploración petrolera, la exploración de gas natural, ¿verdad? En el proceso de transición, sí. Por ejemplo, Panamá y El Salvador ya tienen dos plantas de gas natural que podrían brindarles electricidad y además ser el objeto de transición del transporte. Y lo voy a embarcar, pero como experto en esa área, ¿usted cuál cree que podría ser la hoja de ruta que podríamos tener? Bueno, yo pienso que la mayoría de los países hacen una hoja de ruta con una transición en el gas natural. Uh-huh. Gas natural licuado que no tiene azufre y que tiene 30% menos de emisiones porque es básicamente metano. Pero bueno, aquí está el dilema si se explora o si se importa, ¿verdad? Panamá lo está importando, El Salvador lo va a importar. Pero la exploración tiene sus impactos, ¿verdad? No sé la Defensoría qué piensa de la exploración petrolera, la exploración de gas natural o de la utilización de los parques nacionales para proyectos geotérmicos. Bueno, la respuesta es rotundamente negativa. O sea, en el tema de exploración y explotación petrolera, o sea, la Defensoría, con el caso de Harken, en su momento fue contundente en manifestar su posición y en otros intentos eventualmente. Con el gas natural sucede lo mismo porque, aunque es menor, tengo entendido tecnológicamente lo invasivo que podría resultar ser el proceso, pero siempre hay una intervención importante. Entonces, o sea, esa transición, como nos comenta don Jorge, Defensoría tiene un criterio que tanto en petróleo como en gas natural no sería posible. La exploración y explotación, sí, en parques nacionales realmente para nosotros es inviable desde el punto de vista. Yo creo que efectivamente aquí hay todo un tema porque hay que buscar otra alternativa, que puede ser la importación de el gas natural. Yo creo que, o sea, si hay algo en lo que está cimentada precisamente parte del avance de la carbono neutralidad nuestra es haber logrado obtener un 27% de nuestro suelo nacional en algún sistema de área protegida, ¿verdad? Y yo creo que en eso, ¿verdad?, yo coincido con Manuel en ese sentido. O sea, nuestro país es un país verde, deberíamos seguir reforestando, deberíamos seguir capturando carbono a base de reforestación. No tenemos zonas desérticas,
donde podamos hacer otro tipo de... Y creo que es un emblema nacional el tener esas áreas. Me quedan 30 segundos y creo que cualquier ciudadano se preguntaría, si usted lo importa, ¿colabora también en un proceso de contaminación que existe de algún modo? ¿No es así? Sí, o sea, aquí hay una ética ambiental que tiene que... Cuando importamos electricidad de Guatemala que se produce con hidrocarburos, totalmente, hay que ver el inicio y el final de la cadena. La Defensoría lo vería bien en todo caso. Para correcto. Bueno, hay un costo, ¿verdad?, que efectivamente siempre se paga. Vamos a ver, hay un tema de que siempre va a haber la huella del hombre de por medio, ¿verdad? De esto no nos salvamos, ¿verdad? Lo que se trata es de minimizar esa huella. O sea, en temas, don Jorge, perdón la ignorancia, de energía, la ética al 100% es casi que imposible cuando el hombre definitivamente va a dejar su sello. Me quedan 10 segundos. No, la ética vale en todas las acciones del individuo, ¿verdad? Y también en energía. Hay que tener ética para hacer el desarrollo energético. Pues yo creo que con eso me voy. Para poder desarrollar modelos potentes de energía, no solamente debemos de tener una hoja de ruta clara, que el Estado no la tiene en este momento y que la Defensoría ha ahogado en muchas de esas líneas, porque así sea, sobre todo en el caso del biodiesel y por supuesto, del gas natural y del petróleo. Y que en esa línea de reflexión profunda que hace quien es nuestro experto en la Universidad de Costa Rica sobre energía, levanta la mano para decir que la ética es fundamental cada vez que usted prenda en su casa la luz. Hacemos televisión con sentido aquí en Especiales Universidad de Costa Rica. Hasta luego.